Benny Hill, auténtico desastre. La verdad que muchos de vosotros, bueno, pues tendréis en vuestra memoria, como yo, el show de Benny Hill. Yo me acuerdo que con 8 o 10 años solíamos estar en casa esperando a que apareciera el show de este inglés, que estuvo durante casi 20, 25 años en primera línea en televisión haciendo un show cómico que disfrutó absolutamente todo el mundo. Yo me acuerdo que cuando éramos muy críos, claro, en aquella época no se podía ver el tema teta y esto, toda esta historia prohibido. Y me acuerdo que con 8 o 10 años esperábamos a que empezara la serie y mirábamos hacia los padres como con cara de ver si nos dejaban ver el show de Benny Hill o no. Y en el momento en el que aparecía una mujer así un poco como con la teta un poco dando vueltas y tal, todos a la cama castigados. Y la verdad que Benny Hill me trae a la memoria recuerdos absolutamente maravillosos. En honor a este cómico universal, este cómico que murió de un infarto de miocardio con 67 años en su apartamento en Oxford. Se murió el hombre solo, de un momento para otro, como suelen decir, se murió de un momento para otro. La verdad que en memoria de este hombre, en este programa que se llama Robin Hood Atracón a Mano Armada, que da comienzo ahora mismo, que sabéis que es un programa que dirige este cebollo que se llama David de Jorge de Izabarrena, vamos a rendir un gran homenaje a Benny Hill, porque está en la memoria de todos nosotros, con dos recetas maravillosas. Una es una sopa desastre de puerros. Acordaros que en el show de Benny Hill lo único que había eran desastres por doquier, policías corriendo detrás de él, bandas de música absolutamente descacharrantes, aquel enano pequeño calvo que se disfrazaba de pirata o de hombre así como musculado y todas estas historias, que era un auténtico despiporre y que era un auténtico despelote. Y en honor de esos personajes vamos a hacer esa sopa de desastre de puerros, que os aseguro que podéis resolver cualquiera de vosotros en un santiamén con una pasta comprada en un supermercado. Y no nos vamos, lógicamente, a conformar con esa sopa desastre de porro, sino que en la segunda parte os voy a ofrecer la pasta viejo verde. No podía ser otra pasta que homenajeara a Benny Hill más que la pasta viejo verde, en honor, bueno, pues a esas escenas absolutamente verdes de Benny Hill, en las que aparecían mujeres de toda condición con esas bragas tipo culot y tal, como hasta las rodillas, pero que nos hacían tanta gracia. Por eso, como Benny Hill es un viejo verde maravilloso y es un viejo verde que todo mundo guarda en su memoria, le vamos a dedicar esa pasta viejo verde. Siempre os digo lo mismo, aparte de que lo importante para cocinar con alegría y con luminosidad es la pasión, tener mucha pasión para vivir, tener mucha pasión para cocinar, y aparte de esto, como siempre os digo, salir al rellano de la escalera, abrir la ventana, gritar bien alto que hoy vamos a homenajear a Benny Hill, y sobre todo, gritar bien alto para que todo el mundo sepa que ahora mismo llegan 25 minutos de auténtico infarto con dos recetas maravillosas en homenaje a ese cómico universal. Sopa de desastre de puerros y, como os he dicho, pasta viejo verde. Estas cosas solamente pueden pasar en Robin Food Atracón a Mano Armada, que, como todo el mundo sabe, es vuestro programa de cocina favorito. ¡Viva Benny Hill y viva Rusia! Empezamos, ¿eh? Robin Food. Bueno, pues hoy nos vamos a iniciar en esa ingeniería culinaria que muchas veces, bueno, me habéis oído decir y me habéis escuchado hablar de toda esta historia. A mí no hay más cosa que más me guste que, bueno, pues arreglar cosas que trae uno del supermercado, arreglar, bueno, pues esos callos en lata que muchas veces encontramos en los supermercados. Es un gozo sacarlos de la lata y acondicionarlos, arreglarlos. Exactamente igual que lo que ocurre, por ejemplo, con, yo qué sé, con embutidos, con ciertos embutidos. Por ejemplo, hay muchas granicerías venden los morros en gelatina y todas estas historias. Comprar un trozo de eso y arreglarlo en casa es un absoluto gozo. Arreglar, por ejemplo, el puré de patata. Me encanta arreglar el puré de patata. Nunca arreglar el puré de patata como lo dice el fabricante en el envase, porque realmente suelen quedar un poco, no sé, un poco mustios, sino arreglarlo con gozo. Y también me gusta mucho, lógicamente, arreglar en casa pastas. Pastas como, por ejemplo, estos ñoquis, que los he sacado del embalaje y vienen en estas barquetas transparentes que están ahora mismo en un bol y que muchas veces yo me resisto pues directamente a cocerlos y comerlos con una mantequilla, que están bien ricos, pero en este caso vamos a hacer ingeniería culinaria, porque a partir de estos ñoquis comprados en un supermercado, en la sección de refrigerado, encontréis este tipo de pastas. Lo que nos vamos a currar hoy es una sopa desastre de puerros en homenaje a Benny Hill. Al final no deja de ser una porusalda más o menos tradicional, a la que le vamos a añadir al final esos ñoquis. Para hacer esta sopa, bueno, pues desastre de puerros, ya sabéis que en este programa nos declaramos soperos a saco, nos gustan mucho las sopas, por eso tenemos ahí arriba siempre presidiendo nuestra sopera, que la cámara la va a pillar ahora un poquito ahí señalándome con el dedo, ¿veis la sopera? Somos soperos y nos declaramos amantes de la sopa, por eso preside nuestra sopera este programa. Aceite de oliva al fondo de nuestra cazuela, vamos a darle un poquito de lumbre a esta historia,
Y lo que tenemos para hacer nuestra sopa es unos lardones de bacon, o de tocineta ahumado cortado en tiritas muy finas. Y lo vamos a añadir ya al fondo. Que empiecen a chillar de dolor en el fondo de la cazuela en contacto con el calor. Luego además nos va a hacer falta puerro cortado muy fino. Que puede ser blanco de puerro, o en este caso es blanco y verde de puerro. Al final la base de esta sopa, lógicamente, es el puerro y la patata. No deja de ser una especie de porrusalda, pero puesta, bueno, pues a los tiempos de hoy. Y luego es verdad que es una sopa que tiene cierto tufo italiano. Es verdad, lógicamente el gnocchi le da ese punto transalpino y le da ese punto, bueno, pues italiano, que a mí me gusta mucho. Además de este puerro y de esta tocineta, tenemos, lógicamente, ajo, porque es importante que nuestras sopas estén poderosas de ajo. En este programa hemos hecho grandes sopas, siempre digo lo mismo, pero es verdad. En el transcurso de tantos y tantos programas, siempre suelo hablar de la minestrone que en aquella ocasión hicimos, que al final es una sopa, bueno, de la misma familia que esta. Aquella minestrone que hicimos con pochas frescas. Y que es una sopa que lógicamente también lleva el aditamento, pues, de esa pasta fresca, que en este caso son ñoquis. Vamos a añadir patata, que también tengo cortada en dados. Yo en plan elegante, para que luego me quede una sopa desastre de puerros, la he cortado en dados, pero la podéis cascar tranquilamente sobre, bueno, pues sobre este puerro y esta tocineta que están en el fondo de la olla consumiéndose. En vez de hacer dados, cogéis la patata y hacéis casques pequeños, como cuando hacéis patatas a la riojana o hacéis unas patatas a lo pobre, pero en este caso en trozos más pequeños. Yo creo que es importante, tratándose de una sopa, muchas veces suelo decir esto, por ejemplo, también para el marmitaco, suelo decir que a mí me gusta cortar el bonito y me gusta cortar la patata de manera que en cada cucharada puede haber caldo y puede haber un trozo de patata y un trozo de bonito. En este caso lo mismo, al final es importante que, bueno, que las patatas entren en el interior de la cucharada y que tengan un tamaño discreto. Vamos a añadir, en este caso tengo agua, es una sopa desastre, es una sopa express, es una sopa que resolvemos una vez que llegamos a casa y andamos con prisa y no tenemos oportunidad de cocinar con más holgura. Si tuviéramos un caldo, mejor, pero por eso, con un poco de pastilla y agua, nos vamos a solucionar una sopa en un periquete. Voy a echar un poco de sal. Voy a echar un golpe de pimienta. Y el resto de ingredientes están aquí, que es el queso de Burgos. Está rico el queso de Burgos, a mí me encanta el queso de Burgos. Un poco de queso rallado y luego los ñoquis, que los añadiremos un poco más tarde. Como os digo, esto lo podemos rehogar. Importante que no coja color, ¿eh? Que no nos colore el puerro, que no nos colore la patata. Porque si no, luego la sopa quedará con una tonalidad demasiado oscura. Que no coja, como os digo, rubio, que no coja color. Lo que hacemos es mojar con el agua. Voy a añadir más agua. Y lo que vamos a hacer es dejar que arranque el hervor. Importante, cuando arranque el hervor, probar la sopa, probarla para ver si está bien de sal o está sosa. Importante que lo hagamos cuando arranque el hervor. La rectificaremos de sal, si hace falta añadir un poco de pimienta, añadiremos un poco de pimienta, tapamos y dejamos que esta sopa esté a hervores, bueno, pues muy pausados, con un poquito de abertura para que salga el vapor. Lo dejamos cocer aproximadamente una media horita o así, 25 o 30 minutos, a fuego muy pausado para que la patata no se rompa y para que al final, a la vuelta, nos encontremos una especie de porrusalda, una sopa de desastre de puerros muy apetitosa, que lógicamente vamos a embrutecer con estos ingredientes que tengo aquí, con los ñoquis. Ya los daremos un poco de cocción con el queso de Burgos y con mi queso rallado. Hoy, de primer plato, sopa de desastre de puerros. Y no os olvidéis que en un santiamén, en un periquete, nos arrancaremos con una pasta viejo verde en honor a Benny Hill, con el que nos hemos descojonado, pero bueno, a mandíbula batiente. ¡Rabbit Food! Bueno, habéis visto, fuego pausado, la brusalda, bueno, la sopa está desastre de puerro, se va consumiendo
Y como os he dicho antes de cubrir antes al añadir el agua, es importante que hubieras dejado que hirviera el agua, probar, y luego también me suele gustar a mí probar una vez que han pasado esos, bueno, pues esa media hora de cocción aproximadamente, para saber si hay que reforzarla con un poquito de sal. Un poquito de sal si le hace falta. Una gota. Luego, ¿qué hacemos en este momento? Esto al final es una porusalda. Aquí podíamos añadir bacalao. Haríamos una porusalda con bacalao maravillosa. Un bacalao desalado y esqueisado directamente con las manos, o cortado en cubos o lo que fuera, que podemos saltear con un poquito de ajo en una sartén y con ese mismo aceite, muy poquito, añadirlo hasta porusalda. O directamente con las manos lo vais rompiendo y vais añadiendo aquí, bueno, pues ese bacalao para hacer esto o convertir esto en una porusalda con bacalao. Pero lo que yo voy a proponeros para convertir esto en una sopa desastre es que utilicéis esos ñoquis que se venden, como os he dicho antes, en muchas grandes superficies y en pequeñas superficies también. Y lo que vamos a hacer es añadir, no todo porque me parece una barbaridad, pero vamos a dejar que estos ñoquis cuezan dentro de esta porusalda aproximadamente unos 5 minutos más o menos. De cocción estos ñoquis, los vamos a dejar dentro para que se hidraten bien. En este caso con la tapa abierta. Y en el momento que esa pasta se haya cocido ya y ya han pasado esos 5 minutos, lo que haremos será rematar la sopa con un poquito de huevo batido, que tengo aquí los huevos preparados. También podríamos escalfar aquí el huevo, ¿eh? Sabéis que os lo he dicho muchas veces, que al final lo que haríamos es un remolino. En vez de escalfarlos en agua, lo que haríamos es escalfarlos directamente en la sopa. Hacemos un remolino, de forma que una vez que hay aquí un remolino y una especie de huracán, cascamos en un bol de estos de cristal un huevo, lo echamos delicadamente. Y siempre en la cocción tiene que ser, como mucho, este hervor, o incluso menos, un hervor muy muy pausadito, para que el huevo dentro no reviente. Lo que haremos y lo que conseguiremos es que el ñoqui se nos cocerá, que el huevo se nos escalfará, y luego lo que podemos hacer es cazar o pescar ese huevo, echarlo en el bol, añadir el queso, que lo añadiremos luego, y comernos una sopa desastre de puerro con ñoquis y con queso sobre un huevo escalfado realmente rico. De todas formas, hoy lo que haremos es, en vez de escalfar ese huevo, lo que vamos a hacer es batirlo y añadirlo como habitualmente se añade a las sopas de ajo o a las sopas manchegas y todas estas historias. Así que lo que hacemos es, para no liaros más, dejar que estos ñoquis cuezan unos 4 o 5 minutos y en un santiamén terminamos esta sopa. ¡Rabifol! Cuando se sabe que la pasta está, el ñoqui está cocido, pues lo que está pasando aquí ahora mismo. Habéis visto que antes hemos echado el ñoqui y el ñoqui se ha quedado en el fondo. Y el ñoqui se sabe cuando está hecho, cuando empieza a aparecer en la superficie, como los submarinistas. ¿Habéis visto cómo empiezan a golparse arriba? Eso significa que el ñoqui ya está bien embebido, que el ñoqui ya está bien cocido, el ñoqui está arriba. Y eso significa que podemos rematar nuestra sopa desastre de puerros. Podríamos haber escalfado ese huevo, o si no, directamente lo que podemos hacer es cascar un huevo, o dos, o los que queráis. Lo batimos como para tortilla, y lo que hacemos es añadirlo a la sopa directamente en hilo muy fino. Esto al final, si la vais a comer, que es el caso, yo os aconsejo que batéis el huevo, que le echéis el huevo si la vais a comer entera, y en el momento de servirla y os la vais a zampar porque sois muchos. Si sois pocos y la vais a guardar, es interesante que, como está aquí ahora mismo, la guardaréis en este tupper, por eso lo he sacado. Guardaréis la sopa como está, la echáis al tupper, la dejáis enfriar tranquilamente y la almacenéis en la nevera. Y cuando vayáis a comerla, la podéis o calentar al fuego o calentarla al microondas. Y lo que hacéis en ese momento de calentarla, si es para uno o para vos, o la vais a comer entera, es echarle ya el huevo, echarle el queso de Burgos y echarle el queso rallado. No almacenármela con el queso de Burgos echado, con el queso echado y con el huevo. Es mejor dejarla limpia, y esto que voy a hacer ahora, solamente hacerlo cuando la vamos a comer. Capichi, ¿no? Lo que hacemos es añadir nuestro huevo batido. Que al final le hace toda esa baba maravillosa y que además espesa la sopa, igual que el ñoqui. El ñoqui también al final lo que hace con el almidón. Al final el ñoqui se suele hacer con pulpa de patata, con almidón, y al final lo que hace es espesar la sopa, ¿no? Y yo os recomiendo que hagáis esta cochinada maravillosa, que es que cojáis un buen puñado de queso rallado en el fondo de este bol, cogéis un trozo de queso de Burgos, de este que suele desayunar con miel y todas estas historias, cogéis y lo rompéis en el fondo. ¡Qué maravilla, eh! En alguna ocasión hemos hecho pesto de berros, hemos hecho pesto de albahaca. Aquí en el fondo también podríais añadir una gotita de un pesto.
que quedaría fabuloso. Echáis un chorrito de aceite de oliva aquí en el fondo. Echáis un golpe de pimienta. Y ahora sobre esto, lo que hacéis es verter vuestra sopa desastre de puerros. De esta forma maravillosa. Fijaros. Lógicamente cargando con un poco de ñoqui. Y sobre todo cargando con un montón de caldo. Sopa desastre de puerros en este programa que se llama Robin Food Alcacón a mano armada, que os va a ofrecer en un santiamén esa pasta viejo verde, que va a estar tan buena como esto. Fijaros qué sopón para este otoño-invierno, que nos está descargando buenas tormentas y nos está cayendo el cielo encima. La verdad que está lloviendo mucho. Esto le conforta a un muerto. Esta pasta está de mirar y no tocar, por eso es pasta viejo verde en homenaje a Benny Hill. Al final, para hacer esta pasta, que voy a utilizar cavatelli, que es una variedad que habéis visto que tiene una forma, bueno, pues muy curiosa y muy simpática. Fijaros qué enrollo más majo. Y al final es verdad que si tenéis macarrón y estáis acostumbrados a hacerlo con macarrón o con espagueti o lo que sea, podéis variar en función de vuestras posibilidades. Pero es verdad que en el mundo de la pasta hay que aventurarse, porque hay muchísimas formas, hay muchísimas texturas, hay pastas hechas con harinas maravillosas, harinas, bueno, pues integrales, harinas, bueno, pues mucho más completas que esas harinas blancas con las que habitualmente se hace la pasta de todos los días. Y bueno, cuestan un poquito más que la pasta habitual, pero cuando podemos nos tenemos que dar el lujo de utilizar pastas, bueno, pues con formas tan chulas y sobre todo con sabor tan intenso como esta que tengo aquí. Muchas veces os digo que hay que hacer poco caso a los fabricantes de pasta, porque normalmente en los paquetes suelen indicar más tiempo del necesario para cocerlas. Es importante que estén al dente y no a partir de un diente, que al final le ofrezcan una ligera resistencia a la mordida. Y como sabéis todos los que nos seguís, porque nos consta que sois muchísimos los que seguís este programa que se llama Robin Food Atracón a mano armada, no os olvidéis que el caldo de cocción de la pasta, que en este caso es agua y sal, no hay que tirarlo nunca. Las escurrís con la mayor fortuna de guardar el caldo, que no tenéis que tirar por la fregadera, porque sabéis que esos caldos de cocción nos sirven para estirar nuestras salsas. Y esta pasta viejo verde lleva salsa. También lleva aceite de oliva, que vamos a echar en el fondo de este sote. Lleva cebolleta picada. Lleva ajo picado. Y lleva bulbo de hinojo. Sabéis que el bulbo de hinojo, porque lo hemos utilizado con profusión en este programa, es una verdura y un bulbo que a mí me encanta. En este caso, está cortado como la cebolleta, en daditos muy finos. Y le da mucha, mucha suculencia a esta pasta. Sabéis que el bulbo de hinojo, siempre os suelo decir que a mí me gusta esconderlo y deslizarlo pues en la buyabesa, en las sopas de pescado. Incluso me acuerdo que cuando yo trabajaba en Zuberoa hace muchísimos años, hacíamos una salsa de vino tinto que la base era muchísimo hinojo rehogado, muy pochado, como si fuera una cebolla. Al final el empleo es muy parecido, que si estuviéramos confitando un puerro, una cebolla, una cebolleta. Y aquella salsa de vino tinto para aquel bogavante estaba realmente rica. Y como os digo, si encontréis hinojo, bulbo de hinojo en la tienda, compradlo, porque vale la pena. Vamos a añadir un poco de mantequilla a este fondo. Y luego, como veis, tengo aquí una sartén puesta a fuego potente, porque la pasta viejo verde lleva verdura verde. Un poco de sal a nuestro fondo. Vamos a añadir un golpe de pimienta. Vamos a dejar que esto se estofe despacio mientras os presento el resto de ingredientes. El resto de ingredientes son nata líquida y tomate, que vamos a añadir a este fondo. Tomate cherry de este cereza pequeñito, que también, si no tenéis acceso a este tomate o os parece que es un tomate demasiado caro, cogéis tomate natural. Si queréis, lo peláis o lo escalfáis, le quitáis la piel, le quitáis la piel, le quitáis el agua de vegetación, si queréis, porque no hace falta, ¿eh? Y lo cortéis en dados pequeños. Y si no, directamente el tomate lo picáis y también se lo podríamos añadir aquí. Luego aquí tengo un ingrediente que a mí me gusta mucho, que no es muy habitual verlo en las tiendas, que se llama el tirabeque, que los franceses le llaman pois gourmand, que es una especie de guisante, de hecho es de la familia del guisante, con la particularidad de que los guisantes están dentro, encerrados, como lo veis aquí perfectamente, pero se come entero, se come con la vaina. Es muy rico este producto. Si tenéis ocasión de comprarlo, vale la pena que lo probéis. No suele ser barato, sobre todo porque normalmente suelen ser
verduras que se importan, pero si tenéis oportunidad y lo encontráis, utilizarlo y comerlo directamente, como está crudo en ensalada, está fantástico. Salteado directamente en una sartén con un poco de aceite o mantequilla también está riquísimo, con un poco de sal o pimienta. O si no, lo que yo he hecho es, al final el tirabeque se limpia, pues igual que una vaina, se le quita el extremo, se tira un poco para al final quedarnos con el hilo lateral. Ya veis que es muy fácil. Es así, tiráis un poquito y al final así se limpia el tirabeque. Yo en este caso lo que he hecho es limpiarlos. Tenía un montón de agua hirviendo con sal, que no hace falta hacerlo, pero yo lo he hecho, que soy muy especial. Yo estoy en plan Beres y en plan príncipe de las marismas. Y lo que he hecho es agua hirviendo con sal, meterlo rápidamente, sacarlo rápidamente y sumergirlo en un baño de agua, hielos y sal, para que se refresque, para que se fije la clorofila y el color verde y queden de esta pinta. De todas formas, como os digo, tranquilamente los podéis directamente saltear en la sartén. Y luego, además de estos tirabeques maravillosos que están en este bol, tengo queso parmesano, un poco de vino blanco y tengo maravillosos espárragos verdes, que ya habéis visto que he limpiado bastantes y que al final, bueno, pues es muy sencillo de limpiar, con una puntilla muy afilada. Yo soy un poco maniático, me suele gustar quitar estos brotes del costado. Y luego, partiendo de la yema hacia atrás, lo que hay que hacer es pelarlos de esta forma. Si tenéis un cuchillo, un pelador de patatas, bueno, mejor. Y si tenéis... sois duchos con la puntilla como yo, que ya veis que parezco tirano de Bergerac lo que hacéis, bueno, pues es pelarlos para dejar el corazón verde blanquecino al aire y quitarle esta piel, que normalmente suele ser una piel demasiado tosca, demasiado gruesa, aunque hay gente que se la come. Yo aconsejo que lo peléis. De todas formas, si no queréis pelarlos, no pasa nada, también se pueden comer sin pelar, pero yo creo que quedan mucho más ricos y mucho más vistosos a la vista si los pelamos de esta manera. Que para no haceros esperar, no voy a pelar todo. Tengo aquí unos cuantos pelados y lo que vamos a hacer es respetar las puntas, que como veis las vamos a cortar en este bol. Yo creo que al final es importante y es bonito que esas yemas no las partamos y que las mantengamos intactas. Ya lo veis. Y luego los tallos, como en este caso son bastante gruesos, lo que vamos a hacer es partirlos en dos. Y a su vez, como dicen los franceses, vamos a cortar esto en sifflet. Que no sé cómo se traduce en castellano, pero al bies, puede ser al bies, una traducción buena de sifflet. Ya lo veis así, en dos, que son muy gruesos. Si fueran muy finos no haría falta partirlos, Y lo que vamos a hacer en esa sartén que tengo al fuego, con una gotita de aceite, es saltear primero mis espárragos trigueros con un poco de sal y pimienta, y en el último momento añadiré los tirabeques. Y luego, por otra parte, en esta sartén, en este sorteo que tengo aquí con el hinojo y con la cebolleta, con la sal y con la pimienta, lo que vamos a hacer es dejar que se rehogue. Como veis, lo he hecho aquí. Vamos a echar un poco de aceite de oliva. Vamos a echar pimienta. Un poco de sal. Y como os digo, en este sorteo lo que vamos a hacer es añadir, ya veis que está bien pochado, lo que vamos a hacer es añadir la nata. Y sobre esta nata lo que vamos a hacer es ir partiendo nuestros tomates cherry. Los podemos partir o directamente lo que hacemos es explosión. Es, en vez de añadirlos enteros, pincharlos un poco para que salga el jugo. Habéis visto, un pinchazo, aplastáis para que caiga el zumo y luego sobre todo lo rompéis para que al final toda esa nata y todo este jugo que hay en el fondo se meta dentro del tomate. Y el salteado quede muchísimo más rico. ¿Habéis visto? Pincháis, apretáis siempre hacia la cazuela para que el jugo caiga en la cazuela y no os caiga en el delantal en la cabeza como me ha pasado a mí. Y hacemos esto con todos los tomates. Pinchazo y para adentro. Pinchazo, aplastáis, jugo para adentro y el tomate para adentro. Y aquí me quedo, acabando con estos tomates que vamos a integrar en esta nata. Y luego, como os digo, cuando estos espárragos hayan pasado unos 2-3 minutos, lo que añadiremos a estos espárragos serán los tirabeques y terminaremos nuestra pasta viejo verde. Mis tomates se han consumido ya y sobre todo lo importante es que al hacer ese agujero
ha entrado dentro, bueno, pues todo ese jugo cremoso maravilloso de hinojo, cebolleta. Lo que vamos a hacer es añadir aquí unas gotas de vino blanco. Unas gotas. Lo que vamos a hacer, que es importante, lógicamente, porque es un plato de pasta, es añadir un poco de pasta a este fondo, que es demasiado. Como siempre, cuezo pasta para una, para un cuartel. Importante dar esto unas vueltas para que se integre bien esta crema, estos tomates y esta verdura. Y luego, sobre todo, como siempre os digo, importante tener a mano el caldo por si vemos que tenemos que estirar un poco la salsa. He añadido también los tirabeques a este salteado de espárragos, que como habéis visto los he blanqueado, pero directamente podríamos haber salteado tanto el espárrago como el tirabeque en crudo. Y un programa más que da a su fin, se acaba, Robin Food se termina. Sabéis que siempre os digo que este programa lo podéis volver a ver en el blog daviddejorge.com. También podéis volver a ver estos dos maravillosos platos y este homenaje a Benny Hill en la página web de ITV. Acordaros que los domingos desayunar con fortaleza, zumo, naranja y tortilla francesa e ir al kiosco a buscarnos, porque nos encontraréis en un DVD dentro de una caja como esta. Y esto, señores y señores, en el culo tengo flores, da su fin. Apago el fuego, un poco de pimienta, un poco de queso rallado, recién rallado si puede ser, mucho mejor. Un poco de aceite de oliva virgen. Y esto ha sido todo. Mañana os espero, ¿eh? Aquí me quedo dando vueltas. Fijaros qué espectáculo. Pasta viejo verde. Para mí toda.